Espero que estén bastante bien, yo hoy les vengo trayendo un nuevo video, chicos. Y pues nada, no olviden dejar su like, chicos, para seguir trayendo más videos sobre Minecraft Pocket Edition. En este caso les voy a enseñar cómo usar el nuevo ítem secreto del Minecraft Pocket Edition, chicos. Que básicamente es este ítem que no se puede poner en ninguna parte. Mucha gente me estaba preguntando, oye, Andrew, ¿cómo podemos utilizar esto? Porque son cosas nuevas que se agregaron al Minecraft Pocket Edition. Y sí que es cierto que hay gente que no sabe para qué se utiliza. Y el día de hoy les vengo trayendo un video, chicos. Así que pues nada, no olviden dejar su like para seguir trayendo pues más videos sobre Minecraft Pocket Edition. Y no olviden también activar las notificaciones del canal si es el caso que no las tienes activadas, actívalas. Y pues también, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y activa las notificaciones después. Y pues ya, pásate desde el canal, chicos, para que les aparezcan los videos, debido a que YouTube últimamente va muy mal. Así que pues activen las notificaciones, solamente le dan ahí la campanita y se les va a activar las notificaciones. La verdad es que es bastante sencillo. Y bueno, chicos, como les digo, no olviden dejar su like. Vamos por esa meta de 2000 likes. Yo sé que sí podemos, así que bueno, chicos, apoyen el video con su like a tope. Y pues nada, les voy a enseñar para qué funciona este Ender Crystal. Antes de todo voy a matar al Ender Dragon, que pues uno de los easter egg o cosas ocultas que tiene el Ender Crystal tiene que ver con el Ender Dragon. Y pues nada, vamos a matarlo. A ver, dragoncito, vente para acá. Vente acá para meterte unos trancazos. A ver, viene. Lo vamos a matar, a ver. Ira, ya sabe que lo quiero matar, el desgraciado. Ahí viene. Le pegamos y lo matamos, perfecto, ok. Lo vamos a matar por ahí, vamos a dejar que se muera ahí por el pobre dragón. Y claro, básicamente el cristal de Len no se puede poner en ninguna parte que no sea, pues básicamente la bedrock o pues la obsidiana. Solamente en esos dos tipos de suelo se puede poner, en ningún otro se puede. Y pues también a la hora de tocarlo explota. Básicamente ya saben, chicos, que estos Ender Crystal son los que regeneran al dragón. Básicamente se van a encontrar cuando vayan a Len, se van a encontrar en cada una de las bases. Y estos, a la hora de que tú golpes al dragón, les van a lanzar un rayo y ese rayo va a curar al dragón. Pero una cosa que no sabe mucha gente, miren, acá quedó la XP del dragón, vamos a agarrarla. Y como les digo, chicos, una de las cosas que no sabe mucha gente, chicos, es de que el crafteo es este. Este es el crafteo, chicos, es muy sencillo, como pueden ver. Pero una de las cosas que podemos utilizarlo es cristal, vas a ocupar 4. Y con estos 4 se puede hacer este tipo de easter egg, o básicamente este tipo de utilidad. Y pues solamente tienes que poner en la parte media de cada zona esta, tienes que poner 4. Y ya que pongan los 4, se van a lanzar unos rayos al cielo. Y va a ser como una tipo, what the fuck, miren, o sea, se va a ir, va a empezar a lanzar rayos a cada uno, what the fuck, está bien raro. Miren, o sea, va a ir a empezar a lanzar rayos y se van a lanzar esos rayos hacia arriba. Y pues esto va a lanzar unos tipos de partículas bien extrañas, miren, o sea, está muy extraño esto. Y mucha gente no sabía cómo se utilizaba esto, pero la verdad es que está súper genial, miren, o sea. Básicamente esto va a ir empezando a lanzar todos los rayos, va a ir prendiendo, se puede decir, le va a ir lanzando una chispa a cada uno de los generadores estos, o básicamente estas torres. Y pues va a revivir al Ender Dragon. Miren, o sea, está bastante loco, miren, o sea, pensaste que me mataste, cabrón, aquí sí. Increíble video, la verdad es que está súper genial. No olviden dejar su like, chicos, para traer más videos así. Así que bueno, chicos, vamos a lo que viene siendo poner una meta de 2000 likes, ya les comenté al inicio del video. Y la verdad es que está súper épico, chicos, para traer próximos videos. Y pues nada, chicos, la verdad es que se agradece bastante que estén apoyando el canal. Gracias por estar aquí apoyando día a día al canal, chicos, la verdad es que me quedo sin palabras. Y pues nada, chicos, gracias por estar siempre aquí apoyándome, la verdad es que se agradece muchísimo. Y pues qué más decirle, chicos, vamos por esa meta de 2000 likes para seguir trayendo más videos de Minecraft Pocket Edition, truquillos y todas esas cosas. Así que pues también no olviden suscribirse, que se agradece muchísimo, chicos, y al estar suscrito pues no te vas a perder un montón de cositas que vamos a traer sobre Minecraft, y trucos, actualizaciones y pues muchas cositas épicas sobre Minecraft Pocket Edition. Así que te invito a que te suscribas si no estás suscrito. Y pues nada, yo me despido, un besazo a todos y adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.